Precisamente algunos ciudadanos que asistieron al debate de control a las obras del Estadio Municipal dieron sus impresiones de lo que allí municipio, interventoría y provincia de La Paz manifestaron. Preocupados fue una de las sensaciones que manifestaron sentir después de escuchar a estas entidades, ya que una nueva prórroga hasta el mes de noviembre fue la gran conclusión de lo allí dicho. Después de que han manifestado terminar con esta situación del proyecto del estadio. Tercero, hay una prórroga de 3 meses que está corriendo ya desde el 1 de agosto y va hasta el 1 de noviembre. El contratista, los representantes dicen que empiezan obras el próximo viernes 23 de agosto. Y que esto, ellos dicen que en 2 meses y medio se comprometen con unas estrategias que no dijeron cuáles eran. Y nosotros seguimos a la expectativa. Es que esto es algo muy delicado que se hace ya mucho tiempo. Estamos ya cansados de insistir en lo mismo. Es que simplemente es una obra que le pertenece al municipio, que por favor no la terminen, pero es que para mañana es tarde. Es que ¿cuánto llevamos en esto? Esto había que entregarlo el 31 de diciembre. Y mire que nos están llevando de placito en placito. Yo creo que la paciencia ya se nos está acabando como deburía. Y a partir de este momento vamos a tomar estrategias, vamos a hacer un cronograma de actividades que con el tiempo se lo vamos a ir socializando a la comunidad de qué es lo que vamos a emprender de ahora en adelante para mostrarnos, para manifestar nuestro inconformismo con este escenario deportivo, esta obra tan importante para nosotros los sonzoneños. Transparencia y por fin terminar las obras es lo que al unísono solicitaron los ciudadanos asistentes al Consejo Municipal. La Interventoría, la Provincia por la Paz y los ingenieros, la firma constructora, haga de cuenta los 3 mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Están confabulados para engañarnos, para mentirnos. Nos están desembolatando. En Aguas empezaron el estadio el 4 de septiembre. Lo terminaron hace tiempo, ya lo inauguraron. Una obra grandísima, mayor que la de Sonzón. Una canchita pequeña de la Unión, hace tiempo que concluyó. Y la de Sonzón nos están desengañando. O sea, es una farsa. Pero es que la cuestión es que ya ha habido otros retardos, los cuales causan unos problemas dentro de la confianza de las personas. Y mucho más sabiendo que nuestra juventud sonzoneña, que tiene grandes talentos y grandes potencias, no tenga, digamos, uno de estos espacios deportivos tan importantes. Para quienes escucharon los detalles del porqué de las demoras, es desconcertante que la única respuesta sea una nueva fecha de supuesta entrega de los trabajos. Hemos venido haciendo un seguimiento al tema del estadio, una contratación que viene por medio de un convenio interadministrativo en el cual hay unos aportes de Indeportes y de la Administración Municipal y que eligieron realizar esta contratación por medio directo a través de la Provincia de La Paz. La Provincia de La Paz hoy funciona como intermediario de esa contratación. Y pues hay muchas irregularidades al respecto frente a esa contratación. Digamos que no hay grandes avances. Lo que nos dicen hoy es que se supone que hay un ajuste presupuestal entre lo avanzado, entre el presupuesto avanzado y lo ejecutado, lo que nosotros consideramos que realmente no es así. Cualquier persona que vaya al estadio podrá ver que hay unas condiciones bastante deplorables allí. Ellos han, digamos, esgrimido algunos argumentos, algunas excusas en las que señalan pues que hay una nueva normatividad que cambió en el tema de luces, que hay una nueva normatividad que les cambió la estrategia para la colocación de la grama porque habían, digamos, unas demoras en la entrega de este insumo. Adujeron los ciudadanos que además del atraso en las obras, se les suma el mal estado de otros escenarios deportivos y otros fuera de uso. Sin embargo, quedan muchos sinsabores. Este contrato tuvo un alto valor, pero si lo analizas luego, no tiene gradas, o sea que van a entregar una grama con luces y obviamente eso va a requerir mayores inversiones, ¿cierto? También en una reunión de veeduría se dijo, la administración municipal se comprometió por medio del alcalde Juan Diego Zuluaga que si no habían avances significativos, esa reunión fue hace una semana, que si no habían avances significativos el municipio no iba a hacer adelantos. Hoy nos dijeron que efectivamente iban a tener que hacer unas actas para desembolsar el dinero que falta y poder seguir ejecutando. Este tema es preocupante justamente porque los escenarios deportivos en el municipio son deplorables, o sea, no es solo en el estadio, también la Pinera, hoy también hay unas situaciones irregulares alrededor de la Pinera.
Una cancha sintética pues que ya es muy deficiente por su utilización y que no ha sido renovada, y pues por lo tanto nos cuestiona enormemente la inversión social que está haciendo esta administración municipal y las anteriores que tienen la misma línea. Esta administración y las anteriores ya llevan 9 años consecutivos haciendo trabajos, digamos, administrativos, donde pudieron haber hecho políticas públicas de deportes y políticas públicas mucho más sostenibles y mucho más claras.